Recording in progress. Hola, hola, muy buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Oscar Rodríguez. En lo particular, yo he visitado el tema de las plantas, ¿verdad? Y pues se me han reconocido algunos rostros que yo he estado al pendiente en el tema de hacer las inscripciones. Esta noche también nos acompaña mi compañero Jonathan Guzmán, quien es el coordinador general del tema de las capacitaciones, más que todo el tema de la modalidad de inglés en los cursos en línea, ¿verdad? Entonces, le damos la bienvenida y vamos a aprovechar, o la dinámica de esta noche va a ser así. De momento vamos a iniciar el proceso para poderles explicar, ¿verdad?, el tema de cómo ingresar a la plataforma, más que todo el tema académico. Luego, posteriormente a eso, a la reunión, le solicitaría a los compañeros que se van integrando a la reunión que podamos apagar los micrófonos para que todos podamos escuchar de la mejor manera. Si me pueden, el tema del estudio, el tema de los horarios, se le explicar sus horarios, y posteriormente a eso vamos a ver lo académico, ¿verdad? Cómo se les va a medir, y luego de esto pues vamos a tener un espacio de consultas y dudas, ¿verdad? Entonces, si gustan, vamos, voy a dejar a mi compañero Jonathan Guzmán para que iniciemos el tema de la, del tema académico, ¿verdad? Luego, posteriormente a eso, vamos a tener la jornada, como les repito, del tema de las consultas, las dudas, ¿verdad? Para que podamos solventarlas. Hola, hola, buenas noches. Les saluda Jonathan Guzmán, soy el coordinador de cursos en línea en inglés corporativo. Bienvenidos, es un gusto estar aquí presente con ustedes. El día de ahora queremos, lo hemos dado esta reunión para poder explicarle cómo funcionan los cursos. Nuestro curso de con inglés corporativo, que consiste, qué es lo que califica el INSAFOR, qué es lo que evaluamos nosotros, y aclarar varias dudas que se han presentado hasta este momento.
como por ejemplo los horarios que tiene cada uno de ustedes, que es rotativo. Sin embargo, les comentamos que la persona encargada de recursos humanos de su empresa nos ha brindado la calendarización de un año de todos ustedes, para que nosotros podamos proyectar, ¿verdad? Y realizar un ajuste en los cursos para que no choquen con su horario laboral. Ahora bien, la reunión va a ser breve, quizás pueda ser de unos 30 a 45 minutos, esto para que podamos solventar y entender un poquito cómo funciona el curso, ya que con muchos de ustedes hemos hablado, mis compañeros de soporte técnico han hablado con ustedes y muchos mencionaban el tema de los horarios, que cuál es mi horario, yo soy el turno A, yo soy el turno B, yo soy el turno C. Y esta videoconferencia es para aclararles que esos horarios están pensados en su trabajo. No les va a chocar. Sin embargo, si hay problemas, por ejemplo, de que los cambian de turno, es importante que nos informe al personal de soporte técnico que se ha contactado con ustedes, que le informen que les ha cambiado el turno, para que nosotros les ubiquemos en el turno que corresponde y así el horario sea el mismo para todos. Vamos a empezar. Les voy a compartir un video, el video que les voy a compartir yo lo van a ver también en la información que se les va a enviar. Muchos de ustedes han tenido también la duda de que han tenido la duda de un correo que han recibido. No sé si lo han recibido en el tema de activación de la plataforma, en el cual ustedes preguntan cuál es la contraseña, no sé cuál es mi usuario, qué correo. Yo les voy a mostrar un video en estos momentos para que ustedes puedan realizar la activación. Algunos ya la hicieron con apoyo de mis compañeros, otros todavía están a la espera. Solo en un momento les voy a compartir el video. Y tal vez si nos apoyan con el tema de los micrófonos nuevamente, ¿verdad? Que el que se va integrando pueda silenciar su micrófono para que podamos escuchar todo. Vale, solo me confirma si pueden ver el video. Sí, se ve y se escucha. Ok, perfecto. Inglés corporativo. En este día vamos a enseñarte los pasos para que puedas hacer la activación de cuenta para plataforma. Vamos a ingresar a nuestro portal de Google. Vamos a colocar onlineinglescorporativo.net. Al momento de tenerlo, vamos a darle enter. Ingresamos a la página de Inglés Corporativo. Entramos. Y posteriormente vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a cada uno de los gestores. Seguido de ello, vamos a colocar la contraseña genérica de los números del 1 al 5. Damos clic en la barra inferior azul. Vamos a recibir un mensaje, el cual nos va a enviar un correo electrónico, siempre a su correo personal, para que podamos hacer la activación. Ingresamos al correo electrónico personal, vamos a buscar el correo que han recibido de parte de nosotros. Si no lo tienen en su bandeja principal, pueden verificar en la bandeja de spam. De no ser así, se pueden contactar con la parte de soporte técnico de Inglés Corporativo. Ingresamos al correo electrónico y vamos a presionar la tecla de activación de cuenta. Esperamos. Ingresamos nuevamente a la página colocando el correo personal de cada uno de ustedes y de igual manera la contraseña genérica, los números de cuenta. Damos clic en la barra azul y así es como ustedes han hecho su activación para cuenta de plataforma. Perfecto, así es como van a hacer la activación de la plataforma. Como les comentaba, algunos ya la hicieron, otros todavía está pendiente. De momento, si han activado la plataforma o la van a activar en estos momentos, les va a aparecer el curso. Bueno, no va a hacer absolutamente nada. El curso.
Permítanme. Vaya. Les va a aparecer este curso. Se les va a dar acceso a los cursos entre el día de mañana o el día sábado. Ustedes van a entrar, el curso les va a aparecer habilitado una vez activen la plataforma, pero eso va a ser, como les comentaba, entre el día de mañana viernes o a más tardar el día sábado. Todos estos enlaces están específicamente para su empresa, dándoles un seguimiento bien detallado y dándoles preferencia a ustedes para que tengan la mejor comodidad del curso. Los cursos, este principiante módulo 1, la mayoría en su totalidad, son todos, están inscritos en este curso. Sin embargo, son enlaces diferentes, aunque sea el mismo módulo. Lo que sí les pedimos que la información que reciben por medio de correo electrónico o por WhatsApp no sea compartida, ya que la información es bien específica para cada alumno. Y si en dado caso se comparte, la otra persona va a tener problemas en su hora de clase y no le van a funcionar, ya que cada enlace, cada información lo manejamos por grupo. ¿Qué quiere decir eso? Hay un grupo de 20 personas, el grupo 1, por ejemplo, el grupo 2, otras 20 personas, son otros enlaces, otra información y así sucesivamente. Lo que les estoy mostrando en estos momentos, es la plataforma de aprendizaje. Aquí está seccionada. Tiene 5 secciones, sección 1, 2, 3 y 4, y está la última que es la 5. El personal de soporte técnico se va a contactar con ustedes informándole cuándo van a trabajar en la plataforma. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tal día se trabaja sección 1, tal día se trabaja sección 2, tal día se trabaja sección 3 y el examen medio, y así sucesivamente. También van a encontrar por estas fechas al lado derecho, donde dice próximas fechas, dice 24 de mayo de 2023, finalización del curso. Después de la finalización del curso, el contenido del curso será archivado y no estará activo. Esto es para el control interno y monitoreo también de parte del INSAF. Estas fechas no son las reales, esto solo es para control administrativo de parte de inglés corporativo y el INSAFON, ya que muchas personas tienden a confundirse de que estas son las fechas de finalización del módulo, en el cual no es así. Estas fechas nada más se usan para poder inscribir a toda la cantidad de personas en el curso. Les compartiré también el mensaje que van a recibir entre como el acceso entre mañana o el sábado, y les voy a explicar a detalle en qué consiste cada enlace. Estos enlaces, esta es la información que van a recibir a su WhatsApp. Va a ser la misma información que reciban también por correo. Esta es la del primer grupo. Aquí los saludamos y les damos la información. Les decimos que este grupo va a iniciar el lunes 17 de abril. Nosotros les pedimos que confirmen para que estemos sabedores que recibió el mensaje y que todos los enlaces están en orden. La información que recibió, todo esté en orden. Que no haya ningún problema al momento de que ustedes reciban esta información. Por eso es bien importante que coloquen un OK, confirmo de recibido, para que nosotros entendamos que la información que hemos enviado está correcta. El enlace. Este es el enlace a Zoom. ¿Qué quiere decir esto? Este es el enlace en el cual usted se va a conectar a sus videoconferencias. ¿Cuáles son? ¿Cuándo son las clases? Ya les voy a detallar. Aquí abajito hay una calendarización que ya la vamos a tocar. Vamos a abrir. Les voy a mostrar. Al momento de darle clic al enlace de Zoom para la videoconferencia, le va a aparecer esto. Aquí, esto es el número de grupo, que es P1-01-SOX. Este es el grupo 1 de la planta SOX.
del turno A. Y esto 04-2023, el 04 significa abril, es el cuarto mes del año, y el 23, 2023. Y aquí en una pequeña descripción donde les detalla qué día van a ser sus clases. Van a ser el 17, 24, 2, 8, 9, 15, 16. Van a ser de 3. Esto es para las personas que escogieron el horario de día libre. Que va a ser en el día libre, que nosotros le vamos a informar cuáles días serán, de 3 a 5 de la tarde. Continuando con los enlaces, está el Meeting ID y la contraseña. Estos enlaces son, de momento, los que estamos hablando para que pueda recibir las clases en vivo con su facilitador. Aquí donde dice horario de videoconferencia, están detallados los días, las horas, y entre paréntesis dice seleccionados de sus días libres. Ahora bien, está el nivel inglés principiante módulo 1, código de grupo principiante 1, SP1 significa principiante 1, el 01 significa grupo 1, SOX la planta, el turno A, y lo como le comentaba, el mes y el año. El grupo de WhatsApp también contiene la información del grupo, al igual que está renombrado como el código de grupo, que es P101-SOX-1A-0423. La calendarización. La calendarización se lo vamos a enviar a todos para que ustedes lo guarden, lo pueden descargar y guardar en su teléfono celular o en tablet o computadora, para que puedan ver qué días van a tener clases. Se lo voy a mostrar. Esto es específicamente del turno 1, del grupo 1, perdón. ¿Me confirma si logran visualizarlo? Sí. Sí, se ve. Ok, perfecto. Vale, continuando. Aquí arriba dice fechas de ejecución por turno. Va a iniciar el 17 de abril y va a terminar el 17 de mayo. ¿En qué horario se va a dar? De 3 a 5 p.m. Aquí dice el 17 de abril, que es el próximo lunes. Va a ser la primera clase de 3 a 5. Luego, el día 24, siempre un lunes, va a ser la segunda clase, siempre el mismo horario. El horario no va a variar. Lo que va a variar es el día. Luego, en mayo, el primero de mayo es feriado, al igual que el 10. Sin embargo, no se van a tocar ni sábados ni domingos en su grupo. En algunos grupos sí se va a tocar el día sábado. Pero el día domingo queda descartado para que lo puedan descansar y tengan que hacer las cosas que sean pertinentes. Seguidamente, aquí están los horarios. Van a tener 8 clases de estos turnos. El turno A va a tener 8 clases que van a hacer. Cada clase va a durar 2 horas. Es importante también conectarse con cámara encendida, ya que el INSAFORCE en muchas ocasiones ellos se meten a las reuniones para poderlo monitorear. Al igual, todos los enlaces, toda la información va a ser enviada a recursos humanos de sus empresas para que ellos puedan estar visualizando cómo va el panorama de cada grupo, para que vean cuántos están activos, cuántos... Porque como nosotros le enviamos un reporte, mi compañero Oscar le envió un reporte a la licenciada y al licenciado para que ellos vean cuánto es la cantidad de alumnos que hemos inscrito, cuántos son por grupo, en qué horarios están, cuáles son los días de clase, toda la información que se les va a enviar a cada uno de ustedes, la persona encargada de recursos humanos lo van a tener también, para que ellos puedan monitorear la clase y cualquier detalle ellos nos puedan apoyar. Continuando, esta es la información del turno A, en el que han escogido el horario de 3 a 5. Hasta el momento todo bien, ¿verdad? ¿O hay alguna duda sobre esto? ¿Qué sucede con los diurnos? Vale, con los diurnos. Les voy a mostrar una calendarización de las personas que han escogido los días diurnos y también los días nocturnos
para explicarle un poquito sobre eso, ya que es el horario más complicado debido a que bastante gente nos ha notificado, ¿verdad? Que no entienden o que no saben cómo va a funcionar ese horario. Ok, el grupo 10 es uno de esos. Aquí abajo, la información es similar, es bien similar, solo que los enlaces aquí cambiaron. En todos los grupos los enlaces cambian, nunca van a ser los mismos. Si nos vamos aquí donde dice horario de videoconferencias, dice de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche o lunes a jueves de 2 a 3 de la tarde. Y aquí donde dice código de grupo, dice P1, dice 10. Quiere decir que es el grupo 10, la planta SOX, turno A. Les voy a mostrar la calendarización de este curso. Esta es la calendarización de los cursos que escogieron de los días diurnos y nocturnos. La primera semana, que es del 17 al 20, van a tener el inicio de clases a las 8 de la noche, de 8 a 9. El martes igual, toda la semana igual. La siguiente semana, como se cambió turno, ya van de noche. Por ende, no van a poder recibir la clase de 8 a 9. Sin embargo, se les hizo el horario de 2 a 3 de la tarde. Y toda la semana, del 24 al 27, eso es del grupo A, del turno A. Sí, dígame. Pero yo me refiero a los que estamos fijos de diurnos, no hacemos turno. Ah, vaya, los que están fijos, los horarios fijos se mantienen de 8 a 9 de la noche las 4 semanas. El horario prácticamente... La calendarización que les estoy mostrando es similar, es la misma, la única diferencia que donde dice de 2 a 3 p.m., dice de 8 a 9 de la noche. El horario no cambia, todas las clases van a ser de 8 a 9 de la noche. Okay. Agregando ahí un poquito al compañero, en todo caso recuerden que los horarios sí están organizados en base a la logística de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, recursos humanos ha apoyado también en la gestión, la cual ha compartido de cada uno el tema del horario, ¿verdad? Sabemos que con ustedes es un poquito complicado, más que todo con la planta de textiles y SOX, que son las dos plantas que creo yo que tienen mayor movimiento en el tema de horario, pero en el cual recursos humanos nos ha compartido específicamente qué días, qué semanas, nos ha compartido todo, básicamente todo el año del tema de los horarios, ¿verdad? Entonces, estos horarios, tal vez, me imagino que tal vez ha de confundir un poquito, pero recuerden que cada uno, ya sabemos, por eso es que se recuerdan que al inicio cuando estaban en el listado, les consultábamos qué turnos eran, si eran turnos diurnos, o en el tema, ¿verdad? Si eran turnos rotativos, porque específicamente recursos humanos nos compartió, ¿verdad?, el tema de sus horarios, ¿verdad? Entonces, por lo demás, no se preocupen, porque, por ejemplo, sabemos que aquí tenemos de todo, ¿verdad? Tenemos diferentes turnos, pero a cada uno, en base a su nombre, ¿verdad?, su código de empleado, se le estaría generando la clase de manera que no choquen, ¿verdad? En ningún momento van a chocar las clases, que, por ejemplo, ¿qué día voy a iniciar yo? O algo así. A todos se les va a enviar de manera individual el tema del horario y posteriormente a eso igual, si ustedes tienen dudas, consultas en referencia de cuál es su horario o cómo poder calendarizarse su horario, recuerden que hay gente que aquí tiene sus clases los días libres, ¿verdad? Consulten. Nosotros como Inglés Corporativo, así como les llegó el mensajito por WhatsApp, ustedes se pueden abocar al gestor y consultar, ¿verdad? Mire, créame que quiero comprender el tema de mi horario y posteriormente a eso con todo gusto les estaríamos apoyando, ¿verdad? Entonces,
Si tienen alguna duda, alguna consulta, la pueden hacer en estos momentos. Aprovechenlas en estos momentos, ya que pues ya empezamos desde el lunes, ya empiezan unos grupos a poder iniciar sus clases y posteriormente a eso, pues la idea es ayudarles, ¿verdad? Desde esta noche ayudarles en recibir los mensajitos, en las confirmaciones, los enlaces, ¿verdad? Y de igual forma, si alguien más tiene alguna duda, veo yo que Denis Moreno levanta la mano, usted me indica cuál es la consulta. Buenas noches a todos. No sé si se me escucha. Sí, claro, le escuchamos. Hola, ¿se escucha? Sí, claro, sí se escucha. Si gusta, nos dice la consulta. Hola, hola, sí se escucha. Sí, se escucha, se escucha. Sí, la consulta es, me falta la planta de PD, pero solo estoy de lunes a viernes, de 4:30, perdón, de 7 a 4:30, ¿verdad? Entonces, ¿qué día comenzarían las clases? En su caso, yo sé que usted me está diciendo que es de Pedregal, ¿verdad? Entonces. No, es PD, pero es de Costilera, pero es planta PD. Ah, excelente. Sí, en todo caso, por ejemplo, usted lo puede solicitar por medio de WhatsApp, específicamente su turno. No lo vamos a mencionar aquí al aire porque puede hacer que alguien más se confunda, ¿verdad? Entonces, pero específicamente su horario se le va a agendar conforme a su horario de trabajo, ¿verdad? Entonces, únicamente lo puede solicitar por WhatsApp al gestor que ya le envió la información para que usted pueda visualizarlo, ¿verdad? Y no se vaya a confundir o no nos vayamos a confundir con los demás horarios. ¿Alguien más tiene alguna consulta o duda? Gracias. Adelante, Kevin. Kevin Rivera. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, claro, le escuchamos. Tengo una consulta. ¿Qué tan posible es que en mi cuenta de usuario logré ingresar y todo, ¿verdad? Pero el problema es que no tengo acceso ya a ese correo con el que crearon mi cuenta. Excelente consulta. Vaya, en todo caso, recordarles, nosotros normalmente siempre, o al momento mi persona siempre les consultaba, ¿verdad? El tema del correo electrónico cuando estamos en la planta. Eso es muy importante, porque en aquel momento yo les consultaba y les mencionaba que no se fueran a equivocar o que fueran correos activos. En este caso, estimado, si usted no tiene acceso al correo electrónico que usted nos brindó, sería de cambiar el correo, crear uno nuevo, si es posible, para que usted pueda accesar, o si usted tiene un correo en el cual está activo, pueda brindarlo, porque en este caso sí no le va a llegar la notificación de activación, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que tener el acceso al correo electrónico, porque es muy importante. En este caso, si usted me va a activar la cuenta, le va a llegar el correo electrónico, pero no lo va a poder visualizar. Entonces, en todo caso, recordarles que si tienen alguna duda o alguna consulta de cuál era su correo electrónico, lo pueden también confirmar con el equipo de inglés corporativo, porque la idea es poderles apoyar, ¿verdad? En ese proceso. Y ya posteriormente a eso, van a poder ingresar al curso, ¿verdad? Y de igual manera es importante el hecho de tener números activos. En el caso también aprovecho a mencionar si tienen algún otro número. Por ejemplo, muchas veces las personas nos han compartido hasta dos números, uno de llamado, uno de WhatsApp. Puede reconfirmar estos datos, ¿verdad? En el tema que si usted tiene algún otro número para recibir llamadas o solo WhatsApp, también lo puede hacer, porque en este caso también van a recibir las confirmaciones tanto por correo y por WhatsApp. Entonces, ahí, estimados, sí vamos a tener que cambiar el correo electrónico, pero el día de mañana, con todo gusto, usted nos deja el mensajito por WhatsApp y nos deja la nueva dirección de correo electrónico. Si gusta, podemos continuar con el compañero Jonathan Guzmán, para poder abarcar un poquito más del tema de las clases. Reforzando lo que dijo mi compañero Oscar, Kevin, lo que puede hacer en esos momentos es
escribirle a la persona que le ha estado dando seguimiento, que le ha estado escribiendo, informándole, ¿verdad?, del caso, de que desea hacer un cambio de correo para que la persona el día de mañana nomás llegue a trabajar, realice el cambio. Va a realizar el cambio en la base de datos y le va a crear un nuevo usuario en el cual usted va a poder activarlo. Así como se muestra en el video, usted va a poderlo activar y ese correo es el que va a utilizar. Ok, muchas gracias. ¿Puedo preguntar? Sí, diga. Una consulta, no sé si estoy fuera de contexto. O tal vez usted me puede informar. ¿Las personas que han sido referenciadas aún no han sido llamadas? ¿Ellas siguen en el proceso o les van a avisar? Porque parece que no les han dicho nada al respecto. ¿O siguen en el proceso? Excelente. Vaya, fíjese que en este caso le apoyo. En el tema del referido, sí es un proceso más complicado, ¿verdad? O un poquito más de logística. En todo caso, ya se les confirmó un par, o por decir así, a un grupo de personas con el cual se va a iniciar también. Entonces, aquellos que todavía no han recibido alguna confirmación o llamada, es porque se está procesando la documentación, ¿verdad? Recordarle que se verifica uno por uno, ¿verdad? Tanto como la ficha, ¿verdad? Se verifica que esté firmada, que esté bien escaneada, su DUI escaneado, en el caso si es mayor de edad o si es menor de edad, que tenga todos los documentos en orden. Entonces, en el caso de los referidos, excelente pregunta. No se preocupe, lo que sí puede hacer es consultarnos, ¿verdad? ¿Cómo va el proceso? Porque la mayoría, hay algún par que yo sé que ya se les confirmó y que van a iniciar clases, pero en todo caso, existen otras personas que todavía no se les ha confirmado, pero es porque se está procesando todavía la documentación. De igual forma, pueden consultar, porque muchas veces se nos ha dado el caso de que les estamos llamando, les estamos escribiendo y no nos responden los mensajitos por WhatsApp o las llamadas, muchas veces no las responden. Entonces, aclaro en este momento, aprovecho, cuando nosotros les vamos a contactar, ya sea por soporte técnico, ya sea por seguimiento de plataforma de estudio, por favor, contéstenos el mensajito por WhatsApp o la llamadita. Nosotros también tenemos agendados el tema de a qué hora son su break o sus días o sus horas libres, ¿verdad? Yo sé que muchas veces si están de turno de la tarde en break, entonces ahí pueden aprovechar ustedes también a contactarnos en el hecho que si necesitan ayuda. Entonces es muy importante de aquellas personas que están referidas mencionarles que verifiquen si les ha llegado correo, que verifiquen si les ha llegado un mensajito por WhatsApp, porque se nos ha dado el inconveniente que nos dejaron ustedes como referido los datos, pero muchas veces pues ya no nos responden, los números están equivocados. Sí. Entonces, vamos iniciando. Mire, créanme que la logística de recursos humanos ahorita, créanme que, por ejemplo, con todas las plantas son alrededor de 1,200 empleados los que están inscritos o los que hicieron el proceso. Y aparte de los referidos son otros 1,000. Entonces, créanme que ahí las disculpas del caso para todos, ¿verdad? Porque yo entiendo que todos quieren iniciar al mismo tiempo, pero estamos haciendo bloques de personas, ¿verdad? Para poder iniciar, porque si no esto, créanme que llegamos a diciembre y pues nadie podría iniciar, ¿verdad? Pero la idea es poderles apoyar. Entonces se está haciendo por bloques, para que el seguimiento sea más cercano, para que el seguimiento sea más personalizado. Por ejemplo, esta reunión se hizo con el afán. Ahorita tenemos alrededor de 110 personas conectadas, ¿verdad? Entonces, créanme que el escucharles a cada uno de nosotros nos interesa. Y así nosotros también hacemos bloques. Hoy, por ejemplo, les comento, hoy en la tarde tuvimos otra sesión, igual que hasta con otro grupo, ¿verdad? Casi 150 personas, de igual manera para poderles escuchar a todos, ¿verdad? Créanme que la intención de Inglés Corporativo es poderles apoyar, ¿verdad? Uno a uno, la atención de parte de nosotros, ¿verdad? Pero de una forma ordenada, ¿verdad? Porque posteriormente a eso, si le confirmaron y le recibieron los documentos, posiblemente ya está en el grupo, ya está agendado, ya está calendarizado, ¿verdad? Normalmente nosotros
calendarizamos el tema de los inicios y el tema del soporte, ¿verdad? Para que podamos distribuir a todos, ¿verdad? De igual forma, el seguimiento, así como lo estamos haciendo esta noche. De igual forma, aprovecho, no sé si tienen alguna otra duda o consulta en referencia a la plataforma, poder ingresar, activar la cuenta, o ustedes me indican, la verdad, que pueden aprovechar esta noche. Buenas noches. Sí, buenas noches. Tengo una consulta. Fíjense que a mí me enviaron el correo, ese correo de para activar la cuenta, pero sí, lo que al momento que estaban pasando el video, cómo activar la cuenta, no sé cómo generar la contraseña, o si ustedes la envían, o cómo está eso. Sí, excelente pregunta. Posteriormente a eso, hago el llamado. Cuando ustedes reciban un mensajito por WhatsApp, traten la manera de poder verificar que todo esté en orden. Deténganse 5 o 10 minutitos a poder leer la información, porque en el tema de la activación de cuenta es muy importante. Les comento así abiertamente, la contraseña es genérica. Todos tenemos la misma contraseña para poder activar la cuenta. Todos podemos hacer el mismo proceso, y de igual forma, en su caso, estimado, si gusta, lo que puede hacer es escribirnos, igual escribir al gestor y consultarle, ¿verdad? Mire, tengo dificultades para poder activar mi cuenta, necesito apoyo, ¿verdad? Entonces, igual posteriormente a eso se le va a estar ayudando. La idea es poderles abarcar uno a uno. Veo yo que Francisco está levantando la mano, dígame. Hola, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, ¿qué pasa si por motivo de fuerza mayor no puedo recibir una clase? Excelente consulta. Vaya, fíjese que aquí les aclaro bastante un punto. En el tema de su empresa, Hanesbrand, en el convenio con INSAFOR, en este caso sí les ha hecho bien énfasis en este tema. Normalmente casi no siempre se abría la oportunidad para poder estudiar, o parte que, por ejemplo, aquel que tenía un cargo de este operario, o aquel que estaba en el día a día en la planta, casi normalmente pues no podían participar. Hasta este año Recursos Humanos se ha tomado el bien de poderles apoyar a cada uno de ustedes. En todo caso, estimados, si tenemos algún inconveniente, esto tiene que ser notificado con Recursos Humanos. Yo sé que muchas veces el tema de la jornada se puede alargar por tema de logística de Recursos Humanos, o porque tienen algún inconveniente, ¿verdad? Y les piden, ¿verdad? Les solicitan que por tema de trabajo usted tiene que estar ahí. En todo caso, usted lo tiene que justificar primeramente con Recursos Humanos y posteriormente con nosotros. Y en este caso les comento, ante INSAFOR ustedes tienen que cumplir el 80% en el tema de la asistencia y el desarrollo en plataforma. En todo caso, les recuerdo que es financiado parte de su empresa con INSAFOR en alianza. Y en este caso sí les comento, de primera mano, traten la manera de poderse conectar, traten la manera de poder estar pendiente, de consultar, que cuando tengan usted el teacher asignado, ¿verdad? Ustedes puedan consultar, puedan aprovechar el tiempo. Y aquí en el tema, créanme que se va a ir bastante rápido el tema del primer módulo, el segundo módulo y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, en todo caso, ustedes tengan algún inconveniente, por favor notificarlo con tiempo. Nosotros no aceptamos, o por ejemplo el centro de formación no acepta el hecho de que usted me vaya a faltar. Sabemos que hay inconvenientes, sabemos que hay emergencia. Un ejemplo, muchas veces se da el caso que ya vamos a entrar a temporada de lluvia. Sabemos que muchas zonas son afectadas por el tema del servicio eléctrico. Entonces son inconvenientes realmente pues que nosotros no tenemos la capacidad de poder solventar. Pero por lo demás, créanme que les motivo para que ustedes puedan estar jornada tras jornada conectado, ya sea los 120 minutos, porque esto le va a sumar a usted a su nota de asistencia. Recuerde que va a estar el facilitador, le va a estar tomando su asistencia, le va a estar mencionando, y muy importante también, y aprovecho también a mencionarles, a cada uno de ustedes es importante que puedan configurar el tema de su usuario en Zoom con el nombre completo, ya que muchas veces nos aparecen usuarios, por ejemplo, con el nombre del teléfono o el dispositivo, por ejemplo, solo me aparecen con un nombre. En todo caso, traten de configurar que aparezca todo su nombre completo para que el facilitador les pueda tomar también la asistencia y estar al pendiente. Normalmente siempre se va a tomar desde el inicio de clase unos 10, 15 minutitos máximo el tema de la asistencia. Y si usted no me responde presente, pues muchas veces le queda la falta. Entonces, atentos y pilas en este caso
porque vamos a estar monitoreando. Asimismo, mi persona va a estar al pendiente del tema de poderles enviar a recursos humanos su informe en cómo van avanzando con sus tareas, con el tema de la asistencia. Entonces, posteriormente a eso, si usted vemos que me está faltando muy seguido, sí va a recibir un llamado de atención de parte de nosotros como centro de formación y de parte de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, en todo caso. No sé si alguien más tiene alguna consulta o duda. Vladimir Reyes tiene una consulta. Diga, Vladimir. Consulta. Un ejemplo, llegamos tarde a nuestras casas. ¿Qué tan factible va a ser que podamos entrar a la clase, digamos que ya lleva media hora o algo por el estilo? No sé si habrá algún problema ahí. En ese caso, lo que usted puede hacer es notificarle directamente a Recursos Humanos que se va a conectar tarde a clase porque quizás se quedó trabajando o se extendió su jornada laboral. Seguidamente, también le puede escribir al personal que está a cargo de su persona de inglés corporativo informándole qué es lo que había sucedido para que nosotros pongamos una justificación al momento de que el INSAFOR entre a monitorear la clase. Usted puede conectarse, no hay ningún problema, el profesor le va a tomar la asistencia, al igual nosotros hacemos unos reportes de Zoom en donde nos aparecen las conexiones de cada participante. Por eso fue la importancia de lo que dice mi compañero Oscar, que coloquen su nombre completo en el usuario de Zoom para no estarlos, para no confundirlos o no ponerles asistencia porque no los hemos identificado. Usted conéctese, Vladimir, no hay ningún problema. Si llegó tarde 10, 15, 20, 30 minutos, conéctese porque lo demás sí le va a seguir contando. Ok, muchísimas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra duda. Ok. ¿Andrea? Ok. Vaya, perfecto. Buenas noches, perdón. Dígame. Yo tenía una duda. ¿Las evaluaciones se van a realizar al final de cada módulo? No, las evaluaciones se van a dar en la plataforma de aprendizaje. En la plataforma de aprendizaje que nosotros les vamos a dar el acceso, ahí ustedes van a poder realizar ejercicios. Yo les voy a mostrar cómo funciona la plataforma de aprendizaje. Denme un momento. Vale, estamos en la plataforma de aprendizaje. Esta plataforma de momento es de instructor. ¿Qué quiere decir esto? Me aparecen estas opciones. Ustedes no la van a ver. Solo van a ver curso, progreso, discusión y manual de participante. La opción instructor solo me aparece a mí. Vamos a ver la sección 1. En la sección 1 está toda esta información. El primer objetivo, el objetivo de la lección. Al finalizar esta lección, los participantes serán capaces de saludar y presentarse a sí mismo usando el verbo to be. Luego está un video explicativo, luego otro objetivo, seguidamente otro video, y luego están las pruebas. Estas son las pruebas. Los símbolos que tengan el lápiz con una página son los ejercicios. Ahora bien, a mí me aparece esta opción mostrar respuesta, ya que estoy viendo el curso como instructor. Vamos a contestarlo como si estuviéramos realizando el ejercicio con normalidad. Lo enviamos y me aparece que todo está en orden. Aquí abajo me sale correcto, 25 puntos. Ahora bien, ¿dónde yo voy a ver lo que acabo de hacer? Aquí donde dice progreso. Al darle en la pestaña progreso, aquí va saliendo cuánto he trabajado. Aquí me sale que he trabajado 25% porque
La sección 1 tiene 4 ejercicios y cada ejercicio tiene una ponderación de 25%. Al bajar un poco más, aquí salen la puntuación de problemas. 25, 0 de 25, 0 de 25 y 0 de 25. Y aquí arriba sale cuánto he logrado de la sección 1. Al momento de llegar a un 75% en la plataforma, automáticamente la plataforma le va a brindar un certificado con su nombre y con la institución, en este caso Inglés Corporativo, el cual esos diplomas son avalados y certificados 100% por INSA. Usted lo puede descargar, lo puede mandar a imprimir, ya una vez usted complete el 75% dentro de la plataforma. La plataforma la va a estar desarrollando con un facilitador. El facilitador le va a ir explicando cuándo la va a trabajar, en qué sección va a trabajar cada, en qué día va a trabajar cada sección, los ejercicios. Ellos le van a estar apoyando a usted y usted va a realizar los ejercicios. Muchas gracias. Para servir. ¿Hay alguna otra duda? Solamente. Ok. Perfecto. Lo que sí les queremos solicitar es que si tienen dudas, por ejemplo, con las activaciones de la plataforma, con el turno, la información que lleguen a recibir entre el día de mañana o el sábado, es muy importante que se detengan un poquito a analizarla, a leerla, ya que si la información está mala, es probable que el día de clases no se pueda conectar porque los enlaces son de otro grupo y usted esté, por ejemplo, hay gente que está en el turno C, la mayoría de esta reunión son del turno C y horarios fijos. Si ustedes son del turno C y los mueven al turno A, que hace poco nos pasó, estuvimos con personas notificándoles del turno C y nos notificaban que los habían movido al turno A. Esos detallitos es importante que los mencionen para que nosotros hagamos el cambio y los movamos a un curso en donde no les choque ni el curso ni el horario laboral. Pero es importante que revisen la información que reciben, que los horarios no les vayan a chocar, que nos escriban, que no nos dejen en visto, porque cuando nos dejan en visto, nosotros se nos hace bien difícil poder darle seguimiento. Muchas veces queremos activar las cuentas, muchas veces queremos confirmar alguna información, pero no nos informan. Sí, nosotros como Inglés Corporativo hemos creado absolutamente todas las cuentas de cada uno de ustedes. Ustedes nos van a apoyar nada más con las activaciones, en el cual en el correo electrónico les cae un correo informándoles que su cuenta ha sido creada. Ustedes pueden realizar la activación de ese medio, le dan clic en activar, lo va a redirigir a la plataforma. Ustedes colocan el correo electrónico que nos brindaron, colocan la contraseña del 1 al 5, 1, 2, 3, 4, 5, y automáticamente les va a caer otro correo en el cual les pide activar. Abren ese correo, le dan clic en el botón que dice activar cuenta y lo va a reenviar nuevamente a la plataforma, en donde van a iniciar sesión con su correo y con la contraseña. No cambien contraseña, porque si tienen problemas con algún con el curso, con algún ejercicio, nosotros entramos a su usuario a solventarlo. Por ejemplo, si hay alguna tilde mal en su nombre, si quiere el nombre de casada, si no lo quiere, cositas así. Nosotros podemos entrar a su plataforma y arreglarlo, pero si le cambia la contraseña a una personalizada de ustedes, se nos dificulta, no podríamos ayudarle, ya que el nombre como aparece en su plataforma, así mismo va a aparecer su diploma. No sé si hasta este punto hay alguna duda. Sí, Andrés, todos van a iniciar en el principiante módulo 1, ya que el recursos humanos así solicitaba que todos iniciaran en básico 1 para que periódicamente fueran escalando los módulos. Luego, tenemos 5 niveles, son 18 módulos. Cada nivel consta de 3 módulos. Por ejemplo, nivel principiante, nivel preintermedio, nivel intermedio, nivel preavanzado y nivel avanzado.
El nivel principiante consta de tres módulos, principiante módulo 1, principiante módulo 2, principiante módulo 3. Luego está el preintermedio, que es la misma dinámica, luego el intermedio, el preavanzado, el avanzado y así sucesivamente. Son 18 módulos, ustedes lo pueden cursar 100% gratis con nosotros, siempre es financiado por INSAFOR, siempre y cuando se cumpla la normativa de cumplir la plataforma en un 75% y estarse conectando a las clases. El tema de la reinscripción, solo se les va a pedir, por ejemplo, cuando vaya a finalizar el curso, 2 semanas antes de que finalice, van a recibir un mensaje por WhatsApp y un correo electrónico en donde les pedimos confirmación si quieren continuar el siguiente módulo. Si ustedes nos informan que sí, nosotros nos encargamos directamente ya con recursos humanos, con su documentación, con tema de planilla, con la documentación pertinente que ellos nos van a apoyar. Ustedes solo necesitamos de su confirmación para poder inscribirlos en el próximo módulo. No se les va a pedir absolutamente nada. En mi caso, ahorita estoy leyendo el chat. Vaya. Sí, en algunos casos no ha recibido el correo de activación. En muchos casos se va a la bandeja de spam, más que todo cuando son correos de Outlook o Hotmail. Pueden buscar en la bandeja de spam o si no, pueden escribir a mis compañeros para que ellos hagan el envío del correo de activación y así les apoyo. Tienen la total libertad de escribirle a mis compañeros, ellos están sabedores y están encargados de todos ustedes para que le apoyen, que ninguna persona se vaya a quedar sin soporte, que todos puedan tener su cuenta activa, puedan disfrutar el curso de la mejor manera. También leemos la consulta de don Misael Garay, dice qué pasa con los que no logren pasar el módulo. Bueno, en este caso les menciono en el tema, si usted pues no cumple con el tema de su asistencia, el desarrollo, posteriormente eso ya se le notifica a recursos humanos y se verifica, ¿verdad? El hecho de la continuidad. INSAFOR en todo caso, menciona o nosotros enviamos los informes y pues en todo caso no se le brindaría la continuidad al siguiente módulo, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo les recomiendo que aprovechen el tiempo de la capacitación, ¿verdad? Aprovechense, apóyense. Igual si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, escríbanos, mire si es posible, nos llaman o nos dicen, ¿verdad? Mire, nos pueden llamar a tal hora porque la idea es poderles apoyar, ¿verdad? Entonces, esperamos que todos los participantes que estamos aquí esta noche podamos llegar a los niveles avanzados, ¿verdad? Si usted le cuesta un poquito, a todos nos va a costar el tema del inglés, es cuestión de práctica, tal vez unos lo comprendan un poquito más rápido que otros, pero motívense a que todos podemos aprender algo nuevo, todos podemos en el caso ir aprendiendo el tema del inglés, ¿verdad? Y posteriormente a eso, en el tema pues les motivo para que iniciemos con pie derecho, ¿verdad? En todo caso, poder cumplir el hecho del primer módulo, segundo módulo, hasta llegar al nivel más avanzado. Y aparte de eso, pues recordarles que también Recursos Humanos está haciendo un gran apoyo para ustedes, ¿verdad? Porque, pues, de igual forma, pues, les está apoyando en este tema de la capacitación. Otra consulta que nos dice Karen Valladares por el tema del chat, dice, ya inicia sesión, pero le dice que no está inscrito en ningún curso. En este caso, todavía no se les ha dado acceso al curso, ¿verdad? Porque falta que cuando ustedes inicien las clases, ¿verdad? De momento, solo vamos a realizar el tema de la activación de cuenta, porque luego, posteriormente a eso, se les va a dar el acceso. Entre mañana o el día sábado, ya va a aparecer el curso, y posteriormente a eso, ya van a tener todo el contenido. De igual forma, ustedes se van a apoyar con el facilitador, para que les vaya guiando, para que les vaya mencionando. La primera jornada normalmente siempre se trata de poderles explicar cómo ingresar a la plataforma, cómo le van a estar midiendo el tema de los exámenes que consultaban de medio curso, de final de curso, y posteriormente a eso, que estén atentos, ¿verdad? Las primeras clases son bastante importantes porque se resuelven estas dudas. También mencionan aquí, ¿cuánto tiempo está diseñado el curso? Dice Andrés Franco.
El curso, normalmente, como yo les comentaba, cuando yo visité las plantas, se está contemplando a un año, aproximadamente un año, tres meses. Esto con el énfasis de que si todos avanzamos al mismo nivel, ¿verdad? Posteriormente a eso, también Recursos Humanos nos ha mencionado que hay unas fechas que ustedes tienen mayor carga laboral y posteriormente a eso, pues ya también Recursos Humanos está calendarizando esta fecha, ¿verdad? Porque sabemos que, un ejemplo, en los días feriados, por ejemplo, en vacaciones de agosto, en el tema de diciembre, normalmente pues el centro de formación no brinda clases, ¿verdad? Entonces la mayoría está descansando y sí existe un periodo de descanso para el participante, ¿verdad? Entonces, en todo caso, no se vayan a preocupar, ¿verdad? Que esto está contemplado para que ustedes puedan llegar a los niveles más avanzados. Puede ser un año, tres meses, cuatro meses más o menos, y de igual forma se les va a estar certificando por cada módulo avanzado. Ahorita el hecho de que ustedes van a iniciar con principiante módulo 1, al final del mes ustedes van a tener su certificado de parte de INSAFOR de inglés principiante módulo 1 y así sucesivamente van a ir avanzando. En el caso, por ejemplo, menciona aquí que tienen un correo de pedro.aguilar@hames.com. En todo caso, en el tema nosotros le vamos a poder compartir la información. Y de igual forma, si tienen algún correo electrónico de la empresa, es importante que si ustedes tienen algún inconveniente para poder accesar, porque muchas veces el correo empresarial sí bloquea los mensajitos, ¿verdad? Porque llevan enlaces, llevan otro tipo de información. Entonces, muchas veces por spam, sí se los van a bloquear. Entonces, cuidado con este dato, ¿verdad? Los correos empresariales, yo sé que algunos tienen asignados, ¿verdad? De tener cuidado con esta gestión, porque muchas veces posiblemente no le llegue el mensaje, pero es porque la empresa pues filtra la información para que usted no le llegue la información que sea de otra información, ¿verdad? Que no sea de la empresa. No sé si tienen alguna duda o consulta, o de igual forma, pues mi compañero Jonathan Guzmán puede abordar algún otro detallito. Ya para finalizar esta reunión, con el tema de mi compañero tocaba, con el señor Pedro Aguilar, si usted tiene algún correo o algún cambio, puede notificarlo directamente en WhatsApp a los compañeros que le han estado escribiendo, ya que en estos momentos solo nos encontramos mi compañero Oscar y yo viendo la videoconferencia, dando la videoconferencia. No se encuentra ningún compañero de soporte técnico que nos pueda apoyar con estos cambios. Puede escribirlo por medio de WhatsApp del personal que la está describiendo y el día de mañana a primera hora esta va a ser la actividad que se realice en hacer el cambio de correo y crearle su nuevo usuario para que pueda activar su cuenta. No sé si hay alguna duda, de lo contrario estaríamos ya finalizando esta pequeña reunión. Ojo, tal vez un detalle, aquí comentan que cuando vamos a iniciar el curso, los cursos estarían iniciando según los grupos agendados desde el lunes en adelante. Algunos van a iniciar durante el día, otros van a iniciar por la noche, eso según su calendario. Y mucho ojo con esto. Yo sé que muchas veces aquí existe el compañerismo, es que yo tengo un amigo que es tal vez de otro turno, o por ejemplo es mi compañero de trabajo y a mí ya recibí los enlaces y a usted no. Ojo con esto, por favor, cada enlace que usted va a recibir es personalizado para usted. Entonces, en todo caso, no me vaya a compartir la información con su compañero porque es mi amigo, porque es mi compañero y no le ha llegado el mensajito por WhatsApp. Traten de no compartirlo porque si se llegan a cruzar los enlaces, ya nosotros tenemos organizado los grupos. Entonces hacemos máximo grupos de 20, 25 personas y si por ejemplo su compañero no está en su mismo grupo y usted le comparte la información, lo que va a suceder es que va a haber un cruce de información y al momento de poder iniciar la clase, el facilitador lo que va a hacer es que va a ver su listado y no lo va a encontrar. Entonces, de favor les pido que no vayan a compartir los enlaces. Cada uno va a recibir sus enlaces y de igual forma conforme a sus horarios. Entonces, no se preocupen por todo eso, porque ya está calendarizado, ya está organizado, y de igual manera, por favor, no me vayan a compartir los enlaces. Si ven que a alguno ya le llegó más rápido que a otro, por favor, únicamente estén atentos, ¿verdad? Entonces, en todo caso, estén atentos a las notificaciones, y de favor, ¿verdad?
que en todo caso conformen de recibido y de igual forma estén atentos a la notificación. Respondiendo otra duda, aquí dice yo tengo un calendario, pero por lo que veo este SOX, yo estoy en textiles. No hay ningún problema. Nosotros tenemos la calendarización tanto del SOX como de textiles y la calendarización va a ser enviada en el mensaje que yo les mostraba. Ahí va a ir toda la información, va a ir el calendario para que ustedes se puedan guiar y está para ambos, tanto para SOX como para textiles. Por eso no hay ningún problema. Respondiendo a Juan Cornejo, a cada turno le van a decir qué día va a comenzar. Sí, así como comentaba mi compañero, en el transcurso de la próxima semana van a iniciar las clases. Puede ser lunes, puede ser miércoles, jueves, todo dependiendo del horario que hayan pedido, que hayan solicitado, así van a empezar las clases. Pero van a tener los enlaces con anticipación. Excelente. No sé si hay alguna otra duda o consulta. Si no, pues, obviamente, pues, sé que están cansados y ya, pues, un poquito tarde. De igual forma, pues, nos vamos despidiendo, ¿verdad? Si no hay alguna duda o alguna consulta. Por el momento, todo bien. Excelente. Entonces, vamos a quedar hasta aquí y de igual forma, pues cualquier detallito, cualquier consulta, nos pueden escribir por medio de WhatsApp, nos pueden llamar, nos pueden dejar anticipado desde temprano el mensajito, lo pueden dejar hoy por la noche si tienen algún inconveniente y de igual forma, pues no tengan pena el hecho de poder preguntar. Estamos para poderles apoyar y de igual forma, pues me despido. De igual manera, pues cualquier detallito, estamos a la orden. Muchas gracias, feliz noche. Ok, buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Copiado, feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche, compañero. Bueno, feliz noche, hasta mañana. Hola.